No necesitan donar, pero sí quisiéramos que lo hicieran. El dinero que recaudemos de este evento de hoy en la noche se va a aplicar directamente a los servicios que estamos dando en CONFE y a los servicios que dan las organizaciones que forman parte de nuestra red. Toda la ayuda es bienvenida. Entonces, los esperamos más noche, ¿de acuerdo? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Voy a apagar esta pantalla para además terminar diciendo que no me presenté. Yo soy Gabriela Martínez, soy directora del Movimiento Asociativo de CONFE y extender también la invitación si alguien de ustedes representa a alguna organización de personas con discapacidad intelectual. Les sugerimos se acerquen con nosotros para integrarse a nuestra red de organizaciones, que hoy día está integrada por 114 organizaciones en todo el país. Y juntas desarrollamos diferentes tareas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, para la defensa de sus derechos y el empoderamiento de quienes viven alguna condición de discapacidad intelectual. Así las cosas entonces, Liz, pues te cedo la palabra y bienvenida, Natalia. Gracias. Gracias, Natalia, bienvenida. Bienvenidos a todos los participantes. Quiero comentarles que tenemos sala llena, sala de Zoom llena, y ahorita estamos enlazados por Facebook para quienes no alcanzaron a entrar, puedan entrar a ver la presentación del día de hoy, que es sumamente interesante. Tenemos invitada de lujo, que es Natalia Garza Guzmán, que viene de Nuevo León. Desde Nuevo León nos va a transmitir, nos va a presentar el tema Mindfulness como estrategia para la autorregulación emocional. Es un tema sumamente importante por los tiempos que estamos viviendo, sobre todo los que ya tenemos más de 50 días confinados en nuestras casas, que ya estamos como que agotando todos nuestros recursos. Esta plática nos viene a dar un respiro para poder continuar en nuestras labores en casa con la mejor actitud, porque estamos en familia en casa. Miren, Natalia cursó la licenciatura en psicopedagogía por la Universidad de Monterrey, tiene una maestría en educación y coaching por la Universidad de Victoria en Wellington. Tiene una certificación en aplicaciones prácticas en neurocoaching emocional, con énfasis en mindfulness por el Centro Psiconeuroestética. Como experiencia laboral, ella es psicóloga educativa en el Colegio Nekali, psicóloga educativa en el Liceo de Monterrey, práctica privada en psicología educativa y estrategias de mindfulness, coordinación de bienestar personal en esta asociación tan hermosa que es Antares. Natalia, bienvenida. Te damos un cálido abrazo a la distancia y una cálida bienvenida. Muchas Te dejo gracias. con el auditorio. Ah, les pido, perdón, les pido de favor que si tienen preguntas las hagan por el chat. Por el chat hay dos secciones, hay preguntas y respuestas y hay el chat. Sí, los voy a pedir por el chat, porque si tuviésemos algún problema de transmisión, en el chat podemos rescatar todas esas preguntas y que Natalia nos haga favor de dar respuesta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarme en esta plataforma. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Veo por aquí que se está cortando mucho la transmisión para muchas personas, inclusive para mí. Entonces, si de plano se corta, les pido que por favor me avisen para detenerme y e ir reincorporándome conforme el internet nos vaya permitiendo, ¿sale? Si les parece bien, voy a empezar a transmitirles mi presentación. Ahí está. ¿Todos pueden verla? Espero que sí. Cualquier cosa me van a Sí, avisar. ya se ve. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar. Ay, permítanme un segundo porque no me está permitiendo avanzar. Listo. El día de hoy yo les voy a hablar del mindfulness como una estrategia o una técnica para autocontrolar y regular las emociones en casa. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de este tema en la actualidad?
Como todos ya sabemos, estamos en una situación muy crítica, no solo en el país, sino en el mundo. Y esto ha generado una incertidumbre generalizada en cuanto a la economía, un miedo horrible hacia un posible contagio para nosotros o para una persona que puede ser más vulnerable, y sobre todo que estamos viviendo efectos del encierro y el distanciamiento social. Algunos de nosotros ya llevamos 2 meses encerrados y no sabemos cuánto tiempo más queda con certeza para salir, y esto puede generar naturalmente picos emocionales en cualquiera, no solo en una persona con discapacidad. Entonces, por eso creo que es importante abordar este tema para ver una estrategia amigable que se puede utilizar para cualquier persona para poder controlar esas emociones que nos pueden estar abrumando. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a apoyar a una persona que tenga discapacidad, ya sea un familiar, el integrante de una asociación, alguno de mis alumnos? ¿Cómo le puedo hacer yo para ayudar? Estando informados. Creo que la mejor estrategia es estar informados y tener estrategias nosotros para poder compartirlas con ellos. La mayor parte de las conductas son aprendidas del círculo cercano, padres, maestros, familia más cerca. Entonces, si nosotros estamos tranquilos y tenemos estrategias para autorregularnos, vamos a poder apoyar a la persona con discapacidad aunque se autorregule. Entonces, creo que mi objetivo principal el día de hoy es compartir con ustedes información importante para empoderarlos a ustedes a que hagan suyo el mindfulness y lo puedan compartir con cualquier persona. Un poquito del índice de contenido. Para hablar de mindfulness y de regulación emocional, primero tenemos que ver qué son las emociones, cómo las puedo identificar en mi cuerpo, y luego ya veo qué técnicas o qué herramientas puedo usar para mantenerlas en calma. Entonces, si les parece correcto, vamos a iniciar con el sistema límbico. No se preocupen, no voy a entrar en tecnicismos, va a ser sumamente rápido. Solo quiero que sepan cuál es el trasfondo de todas esas emociones que sentimos. El sistema límbico es un conjunto de estructuras en nuestro cerebro que se encargan en su totalidad de las emociones. Este sistema límbico es quien recibe las emociones, el estímulo externo, lo procesa y manda las señales al cuerpo. Les voy a mostrar una imagen de un cerebro. Si pueden ver ahí en el centro, hay una partecita muy pequeña que se llama amígdala. Esta amígdala es la que se encarga de recibir el estímulo del ambiente y funciona como una alarma. Pum, 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 manda todas las señales al resto del cerebro para avisar a nuestro cuerpo que hay algo en el ambiente que está pasando. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos un poquito de dónde vienen y por qué experimentamos esas emociones, vamos a hablar qué son las emociones como tal, ¿va? Las emociones son estados afectivos que experimentamos como parte a una reacción del estímulo del ambiente. Y esto nos acompaña a diferentes cambios fisiológicos y endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú sientes una emoción en tu cuerpo, vas a sentir cambios en tu organismo y en tus hormonas también. Todo nuestro cuerpo va a funcionar de manera diferente cuando percibimos una emoción. Pero todas estas emociones tienen una función adaptativa, tienen una razón de ser. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Si se fijan en el gráfico, cuando tenemos un estímulo ambiental, pasa por un conjunto de estímulos y de proceso. Primeramente, es importante saber que todas las emociones en realidad son subjetivas y están sujetas a tus experiencias, a tus creencias, a tu estado de ánimo en el momento. Todos esos factores van a influir en cómo tú percibes la emoción. Eso sería la cognición. Después pasamos a la conducta. Dependiendo de cómo tú percibas esa emoción, es cómo vas a actuar ante ella y cómo lo vas a sentir en el cuerpo. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante saber de dónde vienen esas emociones y cuál es el impacto que está teniendo de nuestro cuerpo. Existen más de 270 emociones, creo que la mayoría de nosotros conocemos solo algunas. Y bueno, esto deja muy claro el impacto que puede tener en nuestro cuerpo. No es una ni dos ni tres, son 270 las que se han identificado. Entonces, vamos a empezar a ver poco a poco cómo desglosar las emociones para comprenderlas un poquito mejor.
Las emociones básicas, las que sentimos todos internacionalmente, son 5. El miedo, la aversión o el disgusto, la ira o el enojo, la alegría y la tristeza. Estas emociones son la base. Todos, sin importar mucho cuál sea tu ubicación en el mundo, tus creencias, tu cultura, todos vamos a experimentar estas 5 emociones en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y una pregunta muy frecuente que nos hacemos es si las emociones son buenas o malas. ¿Existen algunas que debo tener y otras que no debo de tener? ¿Me debería de sentir mal por sentirme de cierto modo? Y la respuesta es no. Todas las emociones son igual de importantes, porque todas las emociones tienen una función, es decir, una finalidad, tienen un objetivo. Si gustan, vamos a repasarlas. Por ejemplo, el miedo. La finalidad del miedo es protegerte. Si no sintiéramos miedo, estuviéramos caminando por el mundo y estaríamos expuestos a muchísimo peligro porque no actuaríamos ante cualquier estímulo. Entonces, cuando tú sientas miedo, recuerda que tu cuerpo te está avisando que te tienes que proteger de algo. Puede ser algo pequeñito, puede ser algo muy grande, pero tu cuerpo está pidiendo a gritos que te protejas, ¿de acuerdo? Cuando tú experimentas la sorpresa, es porque tu cuerpo te quiere orientar. Es decir, si tú experimentaste algo fuera de lo común que te causó sorpresa, tu cerebro te está avisando, esto es nuevo para nosotros, no sabemos cómo actuar, vamos a pensar un poquito, vamos a detenernos y vamos a ver cómo procesar esta información. Cuando tú sientes aberración o asco, que es una sensación en sí desagradable, pero muy necesaria porque nos indica rechazo. Y creo que el ejemplo más claro que les puedo dar es con la alimentación. Imagínate que tienes una pieza de pan y ves un hongo asqueroso verde. Si no sintieras el asco que te da ver eso, te lo comerías y tendrías consecuencias muy fuertes como tener una intoxicación, tener alguna enfermedad, etc. Entonces, ese asco nos está alertando de que ese estímulo lo tenemos que rechazar. Ahora, cuando tenemos ira o mucho enojo, la finalidad que tiene es la destrucción. Te está avisando tu cerebro, oye, eso no lo queremos. Esto no nos está produciendo bienestar. Aguas. Entonces, la próxima vez que estés enojado, piensa, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me está tratando de decir mi cerebro que debo de detener? ¿Ok? La alegría tiene una finalidad de reproducción. Tu cerebro identificó que hay algo que te hizo sentir súper bien y quiere que lo sigas haciendo. Creo que esa es una emoción muy agradable, entonces no hay mucho problema con esa. La tristeza, que es la que yo considero que más tratamos de evadir la mayoría, lo que busca es reintegración. Tu cerebro te está avisando que hay algo que tienes que cambiar. ¿Ok? Entonces, igual les repito, ninguna de las emociones que vayan a experimentar son más o menos importantes que otras, son más o menos buenas que otras. Todas tienen un propósito y todas nos están dando indicadores de que hay algo que debemos de hacer. Pero una vez dicho esto, sí existen emociones positivas y negativas. Y la única diferencia entre ellas es el tiempo en el que las vamos a experimentar. Si yo experimento, por ejemplo, la alegría, la paz, el gozo, cualquiera de las que pueden ver en la sección de arriba, por un tiempo prolongado voy a tener una sensación positiva de bienestar, de plenitud. Si yo tengo, en cambio, una emoción prolongada de tristeza, de odio, de ira, de flojera, cualquiera de las que pueden ver en la parte de abajo, voy a tener una consecuencia negativa en mi cuerpo. Todo depende de la prolongación de esta emoción. Entonces, acuérdense, no hay emociones buenas ni malas, pero sí tenemos que tener cuidado en cuánto tiempo vamos a experimentar ciertas emociones. Y de aquí radica la importancia también del autocontrol emocional. Ahora, ya conocemos las emociones, ya sabemos de dónde vienen, cuáles son las 5 más básicas, cómo las puedo identificar en mi cuerpo o cómo las puedo identificar en algún familiar o persona con discapacidad que quizás no tenga esa facilidad para expresarlo. Vamos a ver. ¿Cómo lo puedo hacer? Lenguaje corporal. Ese es el primer indicador. Simplemente nuestro rostro tiene más de 7,000
expresiones distintas que puede producir con sus 42 músculos. Entonces, simplemente con observar a una persona o a ti mismo, puedes tener una idea de qué es lo que estás sintiendo. Es por eso que se dice que la cara es el espejo del alma. Estas expresiones que sentimos en nuestro rostro y en nuestro cuerpo que vamos a ver, también son una herramienta de adaptación biológica. Claro, hay algunas que sí tienen influencia de la cultura, pero la mayoría no lo tienen. Y les voy a poner el ejemplo de una persona con discapacidad visual. Esa persona nunca ha visto la expresión de otra persona, no la puede imitar. Sin embargo, cuando experimenta una emoción, puede ser muy claro en su cara que la está sintiendo. Entonces, eso nos indica que todas las expresiones faciales y corporales que sentimos también son una herramienta que nos está dando la naturaleza para que nosotros podamos expresar nuestras emociones. Entonces, vamos a ver algunas señales fisiológicas para que las identifiques en ti mismo o en la persona con discapacidad intelectual o física, motriz o psicosocial, cual sea que tú conoces y que quieres apoyar. En alegría es muy sencillo. Aparece una sonrisa, tienes muchísima energía, tienes ganas de estarte moviendo, se siente el cuerpo ligero, puedes notar una apertura en los ojos y disminuye tu frecuencia cardíaca. Ojo que no estoy hablando del éxtasis cuando tu cerebro está a 1000 por hora, porque esto ya es una emoción mixta que veremos después. Ahorita hablamos de la alegría, una sensación de plenitud y de bienestar. Eso creo que es muy fácil de identificar. Las señales fisiológicas del miedo son varias, vamos a ver algunas. La primera es que se dilatan las pupilas, quiere decir que se extienden, lo puedes ver en los ojos. El tórax se ensancha porque vas a necesitar más oxígeno, aumenta tu ritmo cardíaco y los músculos se contraen. Cuando una persona tiene miedo, puedes ver que su cuerpo está contraído, está encogido y la piel inclusive se puede palidecer. Y en algunos casos también ocurre una incontinencia, una vejiga urinaria que se vacía. ¿Por qué? La amígdala ante el miedo tiene dos reacciones, o pelea o huye. Si la amígdala desea que tienes una amenaza fuertísima y que tienes que huir, lo primero que va a ser descargar cualquier peso extra que tengas, y eso incluye la orina. Entonces, cuando tú veas que alguna persona con discapacidad tuvo una incontinencia, que no tiene un antecedente médico y que no tendría mucha explicación, aguas, porque pudiera significar que esta persona tiene miedo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora las señales fisiológicas de la tristeza. Cuando una persona está triste, su energía disminuye, hay mucha flojera, te puedes dar cuenta en las facciones de su cara, pucheros o llantos, disminuye mucho la frecuencia cardíaca, por eso hay bastante letargía y flojera y vas caminando más lento y no te dan ganas de hacer las cosas, y sobre todo hay una necesidad de aislarse. Creo que esa va a ser la más importante. Si tú ves que tu familiar o tu conocido con discapacidad se está aislando, considera que puede estar teniendo sentimientos de tristeza. Ahora, ¿cómo voy a identificar la ira? Incrementa el ritmo cardíaco muchísimo y los músculos también se tensan. Tienes una sensación de calor en el cuerpo. Toda la sangre se eleva al rostro, entonces quizás puedas observar que la persona tiene su piel enrojecida y normalmente esta persona que está enfadada va a mirar fijamente a la otra persona. Puede inclusive sudar. Es un calor muy intenso cuando se siente la ira. Entonces, estos factores también te pueden ayudar a discernir si la persona está enojada o si está triste o si tiene miedo. Ok, nada más es cuestión de estar observando el lenguaje corporal. Pero si se fijaron, hay algunas cosas que se comparten, algunas señales fisiológicas que se comparten entre las emociones, y puede ser un poco retador discernir cuál de todas ellas es. Y esto pasa porque también existen las emociones mixtas, y estas emociones son las que se forman a partir de las 5 básicas que ya vimos. Cuando se empiezan a mezclar, empezamos a tener emociones mixtas. Les voy a poner un ejemplo muy claro.
Imagínate que se va a casar uno de tus hijos o tus hijas. ¿Qué sientes? Mucha alegría, un poquito de tristeza porque se va a ir, un poquito de miedo porque va a estar lejos de ti. Y entonces estas emociones se empiezan a mezclar y se empiezan a hacer nuevos sentimientos en nuestro cuerpo y podemos tener también señales mixtas. Y es por eso que es bien importante también cuando estamos analizando las emociones ver el contexto, qué es lo que está pasando a mi alrededor. Robert Plutnich nos propone un gráfico que se llama la rueda de las emociones, donde están las 5 emociones básicas y se van desprendiendo diferentes emociones que se van mezclando cuando tú unes una con otra. No nos vamos a adentrar mucho para ir avanzando sobre el tema. Les comparto la presentación para que lo vean, pero sí es muy importante conocer las diferentes emociones más allá de las básicas. Esto nos va a ayudar mucho en el autoconocimiento y el autocontrol que vamos a ver más tarde. Ahora, cuando yo hablo de autorregulación emocional, estoy hablando de tener una inteligencia emocional. ¿Y esto qué quiere decir? Es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás para poder manejarlos. Y aquí tenemos un proceso de 3 partes clave. La primera es reconocer las emociones. Ustedes ya saben que hay emociones básicas, que hay emociones mixtas y más o menos cómo las puedo identificar en mi cuerpo. Ya estamos. Ahora las tenemos que aceptar, como vimos. No vamos a categorizar si lo que estoy sintiendo está bien, si lo que estoy sintiendo está mal. No lo vamos a juzgar. Vamos a aceptar esa emoción que estás sintiendo para poder pasar ahora sí a regularla. ¿Ok? Ese es el procesito que hay que seguir con cualquier emoción que estemos experimentando nosotros o una persona con discapacidad a la que queremos apoyar. ¿Por qué es importante considerar esto? Va a traer muchos beneficios tanto para ustedes como para las personas con discapacidad. Primero, aumenta la autoconciencia, aprendes a conocerte mejor, puedes tolerar presiones y frustraciones más fácil porque ya sabes identificar qué es lo que detonó este problema. Puedes tener mayores habilidades de liderazgo, de comunicación y motivación con los demás. Recuerden que la inteligencia emocional no solo consiste en reconocer tus emociones, sino las de la otra persona. Entonces, una vez que tú tienes esa posibilidad de reconocer las relaciones ajenas y las propias, puedes entonces entrar a un estado en el que se te van a facilitar tus relaciones sociales. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar esta inteligencia emocional? Ya conocemos las emociones, ya las identifico, ya las acepté, pero ¿cómo le puedo hacer para mejorar mi inteligencia emocional y la de alguna persona con discapacidad? Vamos a ver algunas habilidades que necesitamos. Hay muchas, pero las más básicas son estas 5 que les voy a presentar. Autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y sociabilidad. Vamos a ver una por una. Empezamos con el autoconocimiento. Esta habilidad consiste en reconocer un sentimiento que ocurre en ese momento sin generar juicios. Esto quiere decir que cuando la persona está experimentando una emoción, tiene la habilidad de reconocer qué es lo que está sintiendo y por qué. ¿Cómo pudiéramos desarrollar esta habilidad? Yo les recomiendo hacer un diario de emociones. Todos los días escribir qué emoción fue la que sentí yo o mi familiar con discapacidad y cuál fue en el contexto en el que ocurrió. Si ustedes llevan un diario, pueden empezar a ver patrones y empezar a sacar conclusiones y ver, ok, esta persona se sintió molesta porque no quería arreglar su cuarto, porque no quería hacer tal, y entonces vas agrupando esas conclusiones y te das cuenta que quizá le molesta tener responsabilidades en casa. Y ya tienes algo muy específico en lo que trabajar, ¿ok? Pero para esto sí es importante llevar este registro. Puedes hacer una lista, puedes hacer un diario, puedes hacer dibujos en conjunto con la persona con discapacidad, dependiendo de su nivel, para poder ir desarrollando esta habilidad. Poco a poco, porque es algo que lleva su tiempo. Ahora, el autocontrol. El autocontrol es esa habilidad no solamente de reconocer la emoción, sino de controlarlo en el momento en el que está pasando. Es esa habilidad de poder tranquilizarnos y no explotar
ante una emoción que estoy sintiendo. ¿Cómo le podemos hacer? Hay que empezar con las cosas chiquititas. Si tú o tu familiar con discapacidad se autocontrolan en las cosas pequeñitas, lo van a poder replicar en las cosas más grandes. Pero no esperemos que de la noche a la mañana sentí mucho enojo y me puedo controlar. No funciona así, es un proceso. Por ejemplo, si tú eres capaz de sobrellevar la flojera y decir, híjole, tengo mucha, mucha flojera de barrer el día de hoy. No lo quiero hacer, pero voy a sobrepasar esa flojera y lo voy a hacer. Bueno, ya avanzaste un escaloncito. Traigo un antojo terrible de chocolate, pero ya estoy a punto de comer mi platillo fuerte. ¿Te esperaste? Ya creciste un poquito más. Y así poco a poco vamos controlando cosas pequeñas y vamos a lograr esta habilidad en las cosas grandes como lo son las emociones. Esto lo podemos practicar en casa con nuestros familiares, inclusive con nosotros mismos, que como les digo es muy importante. Si le vamos a pedir a una persona que desarrolle estas habilidades, primero tenemos que desarrollarlas nosotros, ¿ok? Ahora, la automotivación. Esto está complicado porque, como su nombre lo dice, es una motivación que sale de la propia persona. Yo no puedo motivar a alguien más. Yo puedo dar herramientas, yo puedo favorecer el ambiente, pero yo no puedo motivar a alguien más. Tiene que salir de la persona, ¿ok? Esta habilidad consiste en motivarse a uno mismo a hacer las cosas sin la necesidad de una presión externa. ¿Cómo les recomiendo que lo hagan? Determinando un plan de vida y unas metas. Cuando tú tienes metas en tu vida, va a ser mucho más fácil que puedas ir haciendo acciones para llegar a eso, ¿ok? Entonces, siéntate con aquel familiar, con aquel estudiante con discapacidad, hagan un plan de vida, cómo te ves en el futuro, qué es lo que quisieras hacer, qué cosas tendríamos que hacer para llegar a eso, y ese planecito que pueden ser dibujos, o lista, una cartulina, como tú lo quieras hacer y pienses que se le haga más fácil a la persona, eso, visualizar tus éxitos, va a ser mucho más fácil que desarrolles esta habilidad. Pero no les voy a mentir, si es algo complicado, creo que es la más difícil de todas las habilidades y es una lucha constante porque no siempre vamos a estar motivados para hacer las cosas. Entonces, esto sí requiere un poco más de práctica y de lucha constante con uno mismo. Mucho autocontrol. Pasamos a la empatía. Como se acuerdan, la inteligencia emocional no solo es reconocer mis emociones, sino las de los demás. Entonces, esta habilidad te ayuda a reconocer cuando otra persona está sintiendo una emoción. ¿Cómo le podemos hacer? Hay que evitar emitir juicios sobre los demás. Por ejemplo, pensar, no debería de sentirse enojada esta persona, no debería de sentirse triste esta persona, no le está pasando nada fuera de sí. No podemos emitir juicios sobre los demás, hay que ser empáticos y hay que observar el lenguaje corporal. Ustedes ya aprendieron el día de hoy algunos elementos para aprender a discernir ciertos estímulos en el cuerpo que te pueden indicar una emoción, y eso ustedes se lo van a poder compartir a esta persona con discapacidad para que también lo aprenda y empiece a observar con los demás. Pueden hacer un juego de roles, se ponen tensos para que adivinen la emoción, o pueden utilizar nuevamente gráficos, la estrategia que tú consideres, pero cuando una persona aprende a leer el lenguaje corporal de otra persona, se le va a facilitar muchísimo generar empatía y también generar la siguiente habilidad, que es la sociabilidad. Es esa capacidad de formar y retener relaciones sociales con otras personas, siguiendo los reglamentos de conducta. ¿Qué sugerencias les puedo dar? Que empiecen con el contacto poco a poco y que busquen temas de interés en común. Muchas veces las personas con discapacidad tienden a tener sus intereses muy focalizados y entonces les encanta, por ejemplo, el fútbol y solo voy a hablar de fútbol y nada más me interesa hablar de fútbol. Y el problema es que si a la otra persona no le gusta el fútbol, ya no podemos tener esa relación. Entonces, hay que tratar en medida de lo posible de diversificar los temas, buscar intereses diferentes que le pueda también atraer a otra persona para poder hacer más fácil esta habilidad de la sociabilidad. Ahora sí, lo que estaban esperando, ya conocimos las emociones, ya las sabemos identificar en el cuerpo, ya sabemos por qué es importante
más o menos qué habilidades necesito desarrollar y ahora vamos a ver qué técnica puedo utilizar para favorecer todo esto que yo les estuve platicando. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es una estrategia de estar en el presente de manera consciente, con interés, curiosidad y aceptación. Se trata de no emitir juicios sobre lo que estoy sintiendo, aceptarlo y anclarme en el presente. Entonces, si se fijan, hay varios componentes. La autoconciencia, saber identificar mis emociones. La aceptación, acepto cual sea la emoción que la tenga, la acepto. Tener atención plena, es decir, estar en el presente. Y eso te va a llevar a un balance emocional. ¿Qué pasa? Muchas veces nos enfocamos en problemas del pasado o del futuro, sobre todo en estas épocas con la contingencia sanitaria. Pero ¿qué es lo que pasa? El pasado ya no existe, no se puede cambiar. Y el futuro, que es lo que ahorita creo que nos causa más ansiedad, es constantemente cambiante. En realidad, el futuro es una ilusión. ¿Qué es lo único que puedes controlar tú en estos momentos? El presente. Ahí sí tienes total control y que eso les dé a ustedes muchísima tranquilidad. Yo controlo mi presente y si me centro en lo que estoy haciendo en este momento, no hay necesidad de sentirnos tan abrumados. Esta frase me gusta muchísimo, la dijo Thich Nhat Hanh y él es uno de los precursores del mindfulness. Él dice, pensar en términos de pesimismo u optimismo es simplificar demasiado la realidad. El problema es ver la realidad como es. Y esto me resuena mucho porque es muy común pensar, es que está pesimista o optimista, está feliz, está feliz, está optimista, está enojado, está pesimista. Y vemos esta bipolaridad cuando la realidad es otra. Y el claro ejemplo lo estamos viviendo ahorita. Estamos en una contingencia sanitaria y es imposible estar todo el tiempo felices, estar todo el tiempo optimistas, porque tenemos una realidad que hay que aceptar. Okay. Y de hecho me detengo un poco porque en redes sociales estuvo circulando una frase que decía, si en esta cuarentena tú no leíste un libro, aprendiste a cocinar, hiciste quién sabe cuántas cosas, no te faltaba tiempo, te faltaba actitud. Difiero muchísimo porque cada persona tiene una realidad diferente. Para algunos, levantarse a la mañana, hacer de comer y bañarse ya fue todo un reto, porque tienen una situación complicada. Para algunos será más fácil, pero no podemos ver esto en términos de es que soy optimista o soy pesimista. Hay que centrarnos en la realidad. Ese va a ser el reto más grande. Y ahora vamos a ver un poquito de la historia, porque creo que muchas veces al escuchar mindfulness y meditación, podemos pensar, no, eso se contrapone con mis creencias, yo tengo una religión muy en particular y no me quiero meter en esos temas. Entonces, por eso es importante entender cómo se ha ido transformando el mindfulness. Efectivamente, comenzó con un enfoque religioso hace 2.500 años en el Medio Oriente con el budismo. Ellos practicaban la meditación y la respiración como parte de su rutina diaria. Al darse cuenta de que esto tenía muchos beneficios para la salud emocional, se empezó a aplicar en el enfoque médico en los años 70. Se utilizaba en hospitales psiquiátricos, se utilizaba con personas que tenían alguna crisis emocional fuerte. Pero nuevamente se dieron cuenta de que los beneficios del mindfulness, de la meditación, de respirar, tenía beneficios no solo en algún tipo especial de personas, sino en cualquiera. Y fue cuando en los años 90 se empieza ya a incorporar como parte de una terapia psicológica, ya quitándole el aspecto religioso. Al hablar de meditación, hablamos con meditación con uno mismo, no con nadie más. Entonces, para que podamos ir quitando ese tabú, el mindfulness consiste en estar en contacto contigo mismo y en el presente solamente, no en alguna deidad o cualquier otra cosa fuera de sí. ¿Por qué es importante el mindfulness para una persona con o sin discapacidad? ¿Por qué? Primeramente, te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Cuando tú aprendes a canalizar esas emociones, se te va a bajar mucho la ansiedad porque ya vas a saber cómo actuar ante una situación. Esto incrementa tu autoconocimiento. Si tú
sabes identificar cuáles son las emociones que sientes en algunas circunstancias, te va a ayudar a conocerte. Y creo que no hay nada que dé más tranquilidad que sentir que tenemos el control. Ahora, cuando tú aceptas esas emociones, dejas de emitir juicios y dejas de autocastigarte que si estoy sintiendo mal, no debería estar enojado, no tengo nada por qué quejarme en la vida. Todo ese pesar se elimina porque estás aceptando tu realidad y estás aceptando las emociones cotidianas que todos vamos a experimentar. Ahora, si tú logras hacer eso, vas a mejorar tu productividad y tu creatividad. Porque cuando estás abrumado con 1,000 pensamientos, no me dejarán mentir, no somos productivos. Cuando una persona con discapacidad se siente abrumada de emociones, no se puede incorporar en una actividad. Pero si está tranquilo, entonces es cuando empezamos a ceder, empezamos a ser más flexibles, ¿ok? Y todo esto nos va a fortalecer el autocontrol, que es regular todas estas emociones, no nada más conocerlas y aceptarlas. Ahora sí, controlarlas, que es el fuerte. ¿Cómo las voy a controlar? Lo que tenemos que hacer es calmar nuestro sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver el procesito. Primero, reconoces y nombras la emoción. No se vale decir, estoy sintiendo algo, pero no sé qué estoy sintiendo. Recuerda que todas las emociones tienen una finalidad. Entonces, si estás sintiendo algo, es porque tienes alguna emoción. Ya que la nombraste, ahora sí, experiméntala. No la trates de evadir. Estoy triste, pero no, ahorita no voy a estar triste. No. Estoy triste, estoy enojado, tengo miedo. Voy a experimentar esta emoción que estoy sintiendo. Y la voy a investigar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Tampoco se vale decir, estoy enojado, pero no sé por qué. Tengo miedo, pero no sé por qué. Porque recuerda, siempre hay una finalidad. Entonces, si tú estás sintiendo esa emoción, es porque tu cuerpo te está diciendo que hay algo que tienes que hacer. Intenta experimentar. Para una persona con discapacidad puede ser muy abstracto, pero tú lo puedes apoyar con gráficos, tú lo puedes apoyar modelando, teniendo una conversación. No siempre tiene que ser interno, lo podemos plasmar o lo podemos dialogar. Ahora sí ya identificaste. ¿Qué es lo que estás sintiendo y por qué? Localiza en tu cuerpo dónde estás sintiendo esa emoción. Si estás súper enojado y sientes el corazón latir a todo lo que da, coloca tus manos en tu corazón. Si sientes que estás con el cuerpo súper tenso, coloca tus manos en tu cuerpo y respira. Respira y estate consciente que lo estás sintiendo en tu cuerpo. Eso lo que va a hacer es que va a calmar a tu amígdala. Porque ella te mandó una señal, ponme atención, estoy sintiendo tal cosa. Si tú lo reconoces, la amígdala se va a tranquilizar porque ya sabe que tú estás consciente de esa emoción y que vas a hacer algo al respecto. Ahora, puede ser difícil concentrarnos en este momento en lo que estoy sintiendo. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes concentrarte en estímulos que tengas alrededor. Estoy tratando de hacerlo, pero estoy pensando en una preocupación. Piensa, ¿qué puedo escuchar a mi alrededor? No sé, el aire, un pajarito, la turbina del aire acondicionado, ok, ya estoy en el presente, ya no estoy pensando en otra cosa. Piensa, ¿qué puedo ver a mi alrededor? No, pues una puerta, un sillón, una mecedora, lo que tengas enfrente. Ese tipo de cosas, estar consciente de tu ambiente, te va a ayudar a anclarte y a estar en el presente, a reconocer tu emoción y poder centrarla, ¿va? Ahora, el mindfulness lo que hace es desplazar. Vamos a hablar qué es el desplazamiento. El desplazamiento es un mecanismo de defensa que consiste en redireccionar la emoción de una cosa a otra. Vamos a verlo en un ejemplo. Imagínate que traes un dolor de muela horrible, horrible, que no puedes ni concentrarte, pero vas caminando y en eso te caes, ruedas, terrible, estás en el piso. De pronto te aseguro que el dolor de muela se te olvidó, porque ahora traes un dolor de tobillo, de codo, de cara, de todo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un estímulo nuevo, más peligroso, más novedoso,
simplemente nuevo, tu cerebro, ¡pum!, centra su atención en esa otra cosa. Entonces, pasa lo mismo con las emociones. Si tú estás abrumado, triste, molesto, con miedo, con flojera, con lo que sea que estés sintiendo, y logras desplazar esa emoción a una más agradable, tu cerebro se va a concentrar en la emoción más agradable y vas a dejar de pensar en todo esto que te abruma. Eso es lo que intentamos hacer con el mindfulness, desplazar. Ahora, vamos a ver algunos ejercicios muy sencillos de mindfulness que puede realizar cualquier persona para que los puedas aplicar en algún momento. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser en el momento de crisis que está experimentando la persona, cuando tú lo veas conveniente. Lo que sí les recomiendo es que lo practiquen diariamente, porque como cualquier hábito, la clave está en la repetición. Entonces, vamos a ver ejercicios. El primero está, creo, muy gráfico y muy amigable. Su objetivo es centrarse en el presente y estarse olvidando de cualquier pensamiento que traigas arriba. Puedes elegir una fruta, un objeto, lo que tú consideres. Yo les recomiendo una fruta porque podemos experimentar diferentes sensaciones con nuestros sentidos. Vas a preguntar a la persona, ¿cómo se ve el plátano que tienes enfrente o la manzana o lo que hayan elegido? Que describa los colores, el tamaño, la forma, todo lo que pueda observar. Ahora pregunta, ¿cómo se siente el plátano cuando lo tocas? Utiliza el tacto. Pues se siente firme de un lado, suave del otro, cualquier sensación que tú puedas tocar. Y ahora, ¿cómo huele el plátano? Por eso recomiendo el plátano, porque creo que es una fruta que tiene más posibilidades. Pero puede ser cualquiera. ¿Cómo huele esta fruta? Describe el olor. ¿Es agradable? ¿No es agradable? ¿Es fuerte? ¿Es suave? Y ahora sí, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe este plátano? Describe si es agradable o desagradable, si es dulce, amargo, salado, ácido. Entonces, lo que tú estás haciendo es que en este momento solo estás concentrado en lo que tienes enfrente, solo estás concentrado en lo que puedes experimentar. Ya tu cerebro no se puede concentrar en dos cosas a la vez, ¿recuerdas? Vamos a desplazar y vamos a centrarnos en lo que hay justo enfrente de mí. Ese es un ejercicio padre. Otro está en la atención plena. Ahora, ojo aquí, pongo posición de flor de loto, que es la que ven en la imagen, pero se puede hacer en cualquier posición. Si la persona tiene alguna discapacidad motriz, lo puede hacer sentado, lo puede hacer acostado, en la posición que consideren más confortable. Y esta es un poco más abstracta que la anterior. Vamos a buscar 5 cosas que puedas ver a tu alrededor. 5. 4 cosas que puedas escuchar. 3 cosas que puedas sentir, que puede ser desde mi blusa, la liga de mi cabello, el asiento en el que estoy, el aire, cualquier cosa que tú puedas sentir. 2 cosas que puedas oler y 1 que puedas probar, que ya se empieza a ser más retador. Si se fijan, empezamos de fácil a complicado. Y esto lo que va a hacer es cada vez más centrar tu atención en lo que estás haciendo en el presente. Porque para distinguir un sabor en tu boca no va a estar tan sencillo. Necesitas mucha concentración y necesitas estar totalmente focalizada en lo que estás haciendo. Ahora, este se utiliza mucho con niños, pero se puede hacer igual con cualquier persona de cualquier edad. Se llama la técnica de la tortuga. Lo que vas a hacer es, primero, identifica tu emoción, cuál es la emoción que estás sintiendo. Ahora, detente. Lo que sea que estés haciendo, cualquier actividad, detente y métete a tu caparazón como una tortuguita. Lo puedes hacer literalmente o lo puedes hacer de manera abstracta. Yo sí recomiendo que se haga de manera literal. Métete en tu caparazón, escóndete y respira profundamente 5 veces. Nuevamente, toda la atención del cerebro se va a ir a la respiración y vas a encontrar una mayor tranquilidad para ver una solución. Esta técnica, más que de prevención, se utiliza en el momento en el que está ocurriendo un pico, un destello. Es, vamos a parar todo lo que estamos haciendo, vamos a concentrarnos en la respiración y nos vamos a incorporar nuevamente en la actividad. ¿Va? Ahora, quisiera hacer un ejercicio con ustedes, si así lo desean, para que experimenten cómo se siente un ejercicio de mindfulness. Lo pueden hacer conmigo o me pueden escuchar solamente como así lo prefieran ustedes.
Se llama respiración de abeja. Primero lo explicamos y luego lo hacemos. Nuevamente, si se les hace cómodo ponerse en posición de flor de loto, háganlo. Si prefieren estar sentados, háganlo. Si se quieren acostar, acuéstense, como estén más cómodos. Ahora, cerrar los ojos es totalmente opcional. Lo que vamos a hacer es respirar en cuatros. Vamos a inhalar 4 segundos, sostener la respiración 4 segundos y exhalar 4 segundos. Cuando exhalemos, vamos a decir suavemente como una abeja. Les puse ahí encima un vector visual para que lo puedan seguir si así lo desean y si no pueden seguirme a mí. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. Pónganse cómodos y vamos a respirar juntos en cuatro. ¿Listos? Vamos a inhalar. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Última vez, muy lentamente, voy a inhalar. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Lo pueden repetir cuantas veces quieran. No sé si sintieron un refrescón, un aliviane. Este a mí me gusta aplicarlo varias veces al día. Quizás después de hacer alguna actividad un poco tediosa, después de llevar varias horas trabajando, varias horas limpiando, es bueno recordarte que estás presente, respirar y sacar todas esas emociones que te puedan estar abrumando. Ahora, algo importante, todas estas actividades, como ven, son sencillas, están basadas en la respiración y están basadas en centrarte en el presente. Lo único que busca el mindfulness es que tú te puedas anclar en lo que está pasando en este momento. Se te pueden ocurrir mil formas. También hay muchas herramientas en internet. Si alguien tiene alguna duda, también me puede contactar y los puedo apoyar en eso. La idea es estar centrados en el presente, identificar, reconocer y adaptar nuestras emociones. Todos estos ejercicios se pueden adaptar para cualquier tipo de discapacidad. Para algunas personas será muy útil tener pictogramas, para otras personas será muy importante tener una guía auditiva. Todo eso se puede lograr porque son ejercicios muy fáciles de realizar y no necesitas herramientas extras, solo necesitas respiración y escuchar a tu cuerpo. Ya por último les comparto algunas recomendaciones generales. La primera, y creo que lo más importante en estos tiempos, es evitar la sobreexposición a la información en torno al COVID. En redes sociales mandan cadenas y cadenas, Facebook, Instagram, WhatsApp, tú nómbralo, mandan información falsa, mandan información incendiaria, y lo único que va a hacer es alterarnos. Hay que tratar de controlar cuáles son los estímulos que van a entrar a mi cuerpo. Solamente escucha a las autoridades de salud, ignora todos los demás mensajes, no necesitamos estar sobreexpuestos a tanta información que lo único que va a generar es estrés para ti y para la persona con discapacidad, porque aunque pudiera parecer que no está comprendiendo lo que está pasando, en realidad lo que pasa es que no lo puede expresar, pero lo está sintiendo, y toda esa presión y ansiedad que viene del coronavirus, del miedo, del contagio, de la inestabilidad económica, todo lo van a absorber también. Entonces, hay que evitar esa sobreexposición a la información. El siguiente es mantener un contacto constante entre asociación y familia. No sé si las personas que me escuchen formen parte de alguna asociación, pero si sí lo hacen, por favor acérquense a la asociación a la que pertenecen. Creo que hablo por todos cuando digo que estamos para servirles, estamos para apoyarlos. Conocemos perfectamente bien los retos que se están viviendo en casa y queremos apoyar. Y para apoyarlos necesitamos que nos contacten. Entonces, busquen a sus asociaciones, busquen una red de apoyo para que les puedan dar este tipo de estrategias que quizás les puedan cambiar el día. ¿Okay?
Otra recomendación es que establezcan rutinas emocionales. Encuentra un espacio de tu casa donde puedas hacer mindfulness con tu familiar o con tus alumnos si estás teniendo videollamadas. Encuentra un lugar armónico, un mini santuario, donde ya sabes que ahí vas a sentarte, a centrarte en el presente, a respirar y a tranquilizarte. Puedes inclusive prender una velita aromática, ponerte un aceitito, poner así un aroma, poner musiquita, lo que sea que a ti te ayude a relajarte, que esa es la intención. Busca un espacio en tu casa donde puedas hacer eso. Y por último, que se realicen las adaptaciones a estos ejercicios y a otros que puedan encontrar de mindfulness. Recuerden, son ejercicios basados en la respiración. Absolutamente todos podemos respirar y podemos utilizar esta herramienta natural de nuestro cuerpo para relajarnos. Les voy a pasar mi contacto personal. Ese es el correo donde atiendo inquietudes de familias, y doy asesorías. Entonces, ya tienen mi contacto. Estoy abierta ahora sí a cualquier pregunta o duda que pueda surgir en cuanto al tema. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante la charla que nos acabas de dar. Muy importante todas estas estrategias de las que nos estás compartiendo para poder implementarlas ahorita en casa, ahorita que pues ya llevamos muchos días de contingencia, los que estamos al 100 cuidando a nuestros chicos en casa, pues en ocasiones ya no sabemos cómo manejar las situaciones que nos van presentando, ¿no? Hablando con algunas mamás de la asociación, justamente me comentan eso, ¿no? De que se agotan la paciencia, se agotan las estrategias, el trabajo cotidiano, el trabajo propuesto por algunas organizaciones, escuelas y demás, ya no es suficiente para los niños. Y yo creo que estas estrategias que nos estás compartiendo, Natalia, son muy importantes, ¿no? La respiración, a mí me fascinó, ¿no? El que hagas un espacio dentro de tu casa, un espacio íntimo donde tú puedas trabajar esta parte, yo creo que es muy importante. Y aunque vivamos en lugares muy, muy pequeños, siempre podemos encontrar algo, ¿no? Mira, Natalia, nos preguntan que mindfulness, ¿cuál sería la palabra equivalente en español? Normalmente se traduce tal cual mindfulness, pero también lo puedes encontrar como atención plena. Esa sería la traducción tal cual de mindfulness. Sí, mira, hay muchas felicitaciones, gracias, y muchas, muchas personas que están muy contentas, y la presencia de muchos docentes de diferentes instituciones del sector público y del sector privado escuchándote, porque creo que hay mucha necesidad, ¿no? De cómo trabajar con los chicos de las escuelas, cómo decirles a los papás qué hacer. Muchos papás no tienen acceso a estos medios digitales. Entonces, los maestros tienen que mandar sus propias recomendaciones para cómo trabajar en casa, ¿no? Hay quienes se tuvieron que retirar muy tristemente porque están trabajando, pero ofrecen una disculpa y lo seguirán viendo en Facebook, ¿no? Aquí están preguntando que si tienes alguna actividad o estrategia para trabajar con niños con TEA y síndrome de Down específicamente. Mira, cualquier ejercicio de mindfulness se puede aplicar para cualquier discapacidad, condición o tipo. Creo que para una persona con déficit de atención, estos ejercicios van a ser especialmente benéficos porque le van a ayudar a centralizarse. Entonces, ¿qué ejercicios puedes hacer? Centralizarte en lo que estás haciendo en ese momento. Lo más fácil que puedes aplicar, y creo que la base, es el que comentaba de las 5, 4, 3, 2, 1 y cosas que puedes ver a tu alrededor, sentir en tu cuerpo y experimentar, porque de ahí van a ser también esa habilidad que se necesita para estar consciente del ambiente. Muchas veces necesitamos ese apoyo visual. Puedes sentarte con tu hijo, con tu alumno con discapacidad, poner un objeto enfrente y vamos a describirlo. Vamos a respirar juntos. Todos esos ejercicios les van a ayudar sin importar la condición que tenga la persona.
Gracias. Mira, te preguntan, dice, considero que la vida tiene siempre su dualidad, ¿no? ¿Cómo equilibrar esa dicotomía en el aquí y el ahora? ¿Cómo lo podemos balancear? ¿Es la pregunta? Sí. En el aquí y el ahora, lo que está. En el aquí y el ahora. La clave aquí está centrarte, pues, en la realidad. No pensar en el pasado ni en el futuro, porque, como ya bien lo comentábamos, el pasado ya no existe. Si tú te concentras en el pasado, en lo que viviste, en alguna experiencia difícil, te vas a estar involucrando con las memorias, no con la realidad. Y si tú te focalizas en lo que está pasando o lo que puede pasar en el futuro, que creo que es muy normal, pero si tú te enrolas en esa visión del futuro, también te estás ciclando en una ilusión, en algo que ni siquiera existe y que va a estar cambiando. Lo que puedes hacer es pensar, ¿qué puedo hacer yo hoy? Esa dualidad siempre va a existir. Y tu mente no es perfecta y siempre va a estar buscando irse para atrás y para adelante, sobre todo cuando hay un sentimiento pues que no es muy agradable, tendemos a irnos a lo que pasó en el pasado o a lo que puede pasar. Lo mejor que tú puedes hacer y que yo te recomiendo es que trates de estar presente en la realidad y pensar, bueno, en el pasado pasó tal cosa, no sabemos cómo puede avanzar tal situación, me voy a concentrar en lo que sí puedo hacer. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Estar en el presente. Trata de desplazar ese sentimiento hacia otra cosa. Y puede ser hacer ejercicio, puede ser estiramientos de yoga, cualquier cosa que a ti te haga distraerte. Lo bonito del mindfulness y lo práctico es que se puede realizar haciendo cualquier actividad, inclusive trabajando. Si tú estás centrado en lo que estás haciendo en el trabajo, sin pensar en el pasado o en el futuro, estás haciendo mindfulness. Entonces, cualquier actividad que te involucre centrarte en lo que estás haciendo, ese es mindfulness. Y eso te va a ayudar a balancear la dualidad que puedes estar sintiendo ante una situación. Muchas gracias. Qué clara explicación, ¿no? Y justamente hay quien comenta eso, ¿no? Que le encanta la claridad de toda la explicación que diste, ¿no? Dice que le pasa que identifica la emoción, pero muchas veces no logra entender el por qué. Dice, ¿cómo entender o manejar ese momento que está sintiendo? Hay que tener muchísima introspección. De hecho, se dice muy fácil en una filmina, pero es muy complicado entender el trasfondo de una emoción. Lo que puedes hacer es ir recorriendo tu día. ¿Sabes qué? Me siento frustrado, pero no sé por qué. Bueno, voy a pensar, ¿qué pasó en la mañana? ¿Qué pasó el día de ayer en la noche? Vete recorriendo el tiempo hacia atrás y te aseguro que vas a identificar algo que pasó para que tú sintieras esa emoción. Porque tu cuerpo claramente te dijo, hay algo aquí que tienes que prestar atención. O quizás vas a identificar, ya sé por qué estoy frustrada, porque ayer vi un meme o una cosa que me causó mucha frustración de qué va a pasar en el futuro con la economía, por decirte un ejemplo. Entonces, si tú te vas para atrás en tu día, vas a poder identificar qué fue el estímulo que te provocó esa emoción. Pero es mucha introspección y, claro, no es fácil, se requiere mucho tiempo de práctica, es una habilidad. Tener inteligencia emocional es como tener cualquier otro tipo de inteligencia. Nadie de un día para otro es brillante en matemáticas, en ciencias o en alguna lengua. Tuvieron que practicar, tuvieron que aprender desde lo más básico. Entonces, no te frustres si ahorita no identificas qué es lo que te está ocasionando esa emoción, lo vas a lograr. Solamente practícalo y no te frustres en el proceso. Sí, muchas gracias. Mira, te voy a pedir si puedes cerrar tu presentación. Creo que ya déjame pusimos los datos. Gracias, muchas gracias. Mira, dice, al ser consciente de los estímulos del medio en el proceso de conocer y aceptar y experimentar la emoción, no está generando que tengamos otro foco atencional
En ese momento no hay que enfocarse en uno y tener lo que llamamos una mente de teflón con esos estímulos, está preguntando. Lo que pasa con eso es que te estás saltando un pasito. Definitivamente la idea no es quedarnos ciclados en esta emoción ni prolongarla, porque entonces, ¿qué pasa? Que la emoción de ser neutra se convierte a negativa, porque ya la prolongaste. La intención es que la experimentes para que la puedas aceptar, no negarla. Sí, me estoy sintiendo molesto. Sí, tengo esta realidad y estoy molesto. Ahora, ¿cómo la vas a desplazar? Que es lo que creo que menciona esta persona. ¿Cómo se me va a escurrir con la caja de teflón? Ese es el desplazamiento que puedes lograr a través del mindfulness. Pero negar la emoción por completo de no quiero ni saber qué estoy sintiendo ni para qué, eso puede generar todavía más frustración. Entonces, mi recomendación sería experiméntala, pero inmediatamente busca desplazarla. Qué interesante. Mira, nos preguntan, ¿cómo aplicarlo en conjunto con la familia? ¿Cómo se puede aplicar familiarmente, no? Ahorita que tenemos tantas oportunidades y que en ocasiones, pues, si uno no está bien, puede afectar a los demás en estos miedos y en estos temores, ¿no? Claro. Sale de repente en la charla, es que me dijeron, y entonces ese me dijeron que pasó esto, te causa angustia, ¿no? Y no solamente claro. El que lo está haciendo, el que lo está recibiendo, y nuestros hijos también, y más los que tienen discapacidad, que aparentemente no se dan cuenta, pero te captan todo, como bien lo decías, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer en familia? Yo les recomiendo establecer una rutina emocional en familia. Es padrísimo hacer actividades en familia y sobre todo del mindfulness, porque es algo muy sencillo para cualquier edad y condición. Entonces, definitivo, ahora que tenemos la oportunidad de pasar más tiempo en familia y que tenemos mucho más tiempo para hacer cosas que quizás antes no podíamos, podemos aprovechar para hacer una rutina y decir, en las mañanas a tal hora nos vamos a reunir en tal parte de la casa, vamos a hacer un ejercicio de respiración, nos vamos a estirar o vamos a observar desde una ventana si la tienes en el patio y si no simplemente en un espacio de tu casa, cosas que quizás nunca habías observado de tu casa. Y todos esos ejercicios que puedes ir haciendo en familia los puedes hacer parte de tu rutina. Creo que es muy importante eso. ¿Cómo aplicarlo en familia? Establece una rutina, que no sea esporádico, que no sea cuando se necesita, sino realmente darle su debido lugar y su tiempo y su espacio y aplicarlo diariamente como levantarte, bañarte, comer, desayunar. O sea, es una actividad básica para tener bienestar en tu casa. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. Mira, dice, hola, buen día. Gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar con una persona que siempre le echa la culpa de sus emociones, de enojo, culpa, a otra persona que ni siquiera está cerca de ella? ¿Cómo trabajar con estas personas, no? Que no se sienten culpables o no se sienten enojadas, sí, o están enojadas porque el otro les hizo, ¿no? Claro, creo que apropiarte de tus emociones también es un proceso complicado, retador más bien, y se tiene que hacer paulatinamente. Yo invitaría a esa persona a reflexionar y hacer una introspección. Nuevamente irnos para atrás. Ok, ¿tú te sientes de qué forma? Nómbrame la emoción. Ya la nombró. Vamos a ver por qué te sientes así. Y vete para atrás. Y en ese irme para atrás, es importante darse cuenta en dónde encajó esa persona o esa situación externa a la que yo le estoy atribuyendo mi sentimiento. Creo que si le explicas a la persona desde un principio cómo nuestras emociones y nuestros sentimientos están diseñadas por naturaleza para explicarnos cosas que nosotros debemos cambiar, le puedes cambiar poco a poco la mentalidad a esa persona. Las emociones no están para decirnos lo que hizo la otra persona, sino lo que tienes que hacer tú en respuesta a otra persona. Entonces, creo que esa sería la clave. Mira, te voy a hacer una pregunta que nos hacen en Facebook. Dice, ¿qué hacer si el pasado, o sea, las heridas, no deja que avances y el futuro lo ves aterrador? Y esto te está generando tomar decisiones incorrectas. Creo que eso es algo común y sobre todo en momentos de crisis social como la que estamos viviendo, creo que
te cuestionas muchas cosas del pasado y te cuestionas muchas cosas del futuro, cada vez que existe una incertidumbre. Y nuevamente lo que tenemos que hacer es anclarnos y no perder de vista el presente, que es lo único que vas a poder controlar. Y si tú haces una reflexión y haces una introspección, te vas a dar cuenta de que ninguno de los dos escenarios los puedes controlar. Lo que sucedió en el pasado ya pasó y te puede seguir doliendo, pero ya no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo. Y el futuro te puede causar muchísimo miedo, pero tampoco puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces, una vez que entramos en este raciocinio, es mucho más fácil centrarse en el presente, pero si la persona ya tiene, claro que estas son estrategias cotidianas, pero hay veces que las personas ya necesitan una terapia más focalizada para poder atender todas esas quizás situaciones no resueltas que pueden estar doliendo y que definitivo no se te van a quitar con respirar, sino habría que valorar qué tan profundas son esas heridas, cuáles son las repercusiones que está teniendo en la vida de la persona para ya poder focalizar qué terapia sería la más indicada. Y justamente, mira lo que te están preguntando. Facebook, otra pregunta de Facebook. ¿La labor y práctica hacia la inteligencia emocional ocupa asesorías profesional? Por el hecho de que aflore situaciones emocionales que causan consecuencias emocionales desatadas por la introspección, la situación de crisis que te puede provocar, no saber cómo controlarla o cómo desplazarla. Mira, en sí la inteligencia emocional se pudiera desarrollar como cualquier otra inteligencia, con o sin apoyo. Claro está que habrá personas que sí necesiten ese apoyo. Depende muchísimo del perfil de cada persona. A lo que vamos con la presentación del mindfulness es que son habilidades que puedes practicar el día a día, pero de que puedas tú simplemente con algunas estrategias resolver tu vida, realmente no. Sí hay personas que van a necesitar una atención más focalizada, definitivamente hay personas que tienen heridas muy profundas que no van a resolver con la respiración. Estas simplemente son estrategias para tratar de balancear tu día a día. Pero sí es importante ver el perfil de la persona. Claro, y fíjate, hay una recomendación en Facebook también hasta para el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que dice que es tan interesante la información que se está transmitiendo a través de estos webinarios, en este caso la que tú nos estás compartiendo, Natalia, que debería de hacer algo en el sector público para apoyar a las escuelas, a los docentes, a los padres de familia, muchos de los cuales no tienen acceso a esta valiosa información que nos estás dando tú, ¿no? Bueno, vamos a volver aquí, que es un comentario que me llamó la atención que hacen en Facebook justamente, ¿no? Y un docente, ¿no? Hay quien dice que cuando hicieron la respiración, a la hora de exhalar y decir, no pudieron exhalar por la boca, tuvieron que exhalar por la nariz. Y otra persona pregunta, ¿qué diferencia hay en resultados el que exhales por la nariz o el que exhales por la boca? Ok, sí, son diferentes ejercicios de respiración y que involucran diferente oxigenación que vas a tener en el cuerpo. En realidad, el hacer el o cualquier sonido que tú emitas al hacer tu respiración te ayuda también a centralizarse. Hay quien no lo necesita, hay quien no le gusta, hay quien prefiere inhalar por la boca y respirar y exhalar por, perdóname, inhalar por la nariz y exhalar por la boca, y hay quien prefiere no hacerlo. Creo que ahí sí va a depender muchísimo de cada persona y de sus preferencias. Aquí la idea es que busques la manera de oxigenar tu cuerpo, pero no pudiera decirte cuál es mejor que otra, porque va a depender muchísimo de tu objetivo y también de tu sistema respiratorio, porque quizás hay quien tenga la nariz tapada y simplemente necesite otro tipo de estrategias, ¿no? Pero en sí, volvemos a lo mismo. Creo que depende de tu intención que tengas al hacer esta respiración y de tu preferencia. Gracias. Mira, hay quien solicita bibliografía y hay quien solicita también dónde puede iniciarse en este trabajo con el mindfulness
porque están viendo que trae beneficios muy buenos y que puede apoyarlos no solamente en estos momentos de tensión que vivimos, sino también en un futuro, ¿no? También, ajá, sí, dinos. Sí, ¿dónde se pudieran empezar como a empapar un poquito más del tema? También depende de los recursos que tengamos a la mano. En diferentes ciudades hay centros especializados en mindfulness en el país, entonces creo que sería bueno que si tú quieres tomar esta práctica un poquito más allá, busques dentro de tu ciudad alguno de estos centros, te aseguro que los hay, están por todo el país, búscalo. Ahora también puedes encontrar, yo les puedo compartir más tarde también algunas ligas donde hay diferentes plataformas con recursos de mindfulness guiados para acceder. En el celular también hay varias aplicaciones. Les puedo recomendar una que se llama Calm y otra que se llama Headspace. El nombre está en inglés, pero la aplicación la pueden poner en español y son ejercicios guiados en tu celular que puedes utilizar también día a día para hacerlo de una manera un poco más formal. Sí, muchas gracias. Dicen que ¿cómo podrían iniciar el trabajo con una persona que está en crisis? Una persona con discapacidad, supongo yo, que en ese momento está en crisis. ¿Cómo puedes empezar con algún tipo de ejercicio? En el momento de la crisis, ¿cómo lo pudieras aplicar? Sí, o sea, ya entró en crisis porque se ponen a veces muy alterados, botan cosas, golpean, no hacen caso. ¿Qué se puede hacer cuando ya está en la crisis? Cuando ya está en la crisis. Bueno, vamos a ver. Cuando una persona ya está en crisis y ya le nubló la emoción, el sentimiento, lo que traiga y está como fuera de sí, primero, siempre y cuando no sea agresivo, permite que lo experimente. La persona con discapacidad también tiene derecho a expresar lo que está sintiendo como cualquier persona. Quizás habrá que canalizar la manera en que lo hace, pero el derecho lo tiene, siempre y cuando no esté agrediendo. Si está gritando, si está molesto, vamos a permitir que lo experimente. Ahora, una vez que ya lo hizo, podemos aplicar el ejercicio de la tortuga. Es métete a tu caparazón y respira. Detén lo que estás haciendo. Muchas veces cuando entran en este periodo de crisis es porque hubo un detonante. Hubo algo que ocasionó este sentimiento. Entonces vamos a detener lo que estamos haciendo y vamos a respirar. Claro, no es fácil y para personas que ya tienen crisis agresivas o tienen una crisis emocional fuerte, quizás no va a ser efectivo tener ese momento de mindfulness en ese momento, en ese preciso momento en el que está teniendo la crisis. El mindfulness es efectivo cuando se practica diariamente. No es un método que se sustituya con una terapia, que se sustituya con una terapia cognitiva conductual. Definitivo, no. Si la persona está en crisis y queremos atacar el problema con un ejercicio de mindfulness, no lo vamos a lograr. El mindfulness es una habilidad que vamos a ir desarrollando, más bien. Más que como una estrategia de acción en momento de crisis, va a ser complicado. Más bien, si tú practicas el mindfulness diariamente, quizás cuando existan esas crisis podrán ir disminuyendo, pero no lo sustituyas con alguna otra intervención. Y ciertamente tienes toda la razón. Yo lo he vivido en casa porque en ocasiones mi hijo ya es un adulto con discapacidad intelectual y ha estado en estos procesos que de repente siente mucha angustia y no sabía cómo manejarla, ¿no? Entonces, en el centro al que va, nos empezaron a enseñar cómo trabajar con él todos estas cuestiones de respiración, ¿no? Y practicándolas todos los días, cuando él llega a sentirse alterado, lo que hace es que inmediatamente empieza a respirar más profundo, le doy espacio para que él termine de tranquilizarse por él mismo, ¿no? Y le ha funcionado maravillosamente, ¿eh? Maravillosamente. Se queda uno sorprendido, ¿eh? Pero como sí, tú dices, la verdad. Es practicar, ¿no? Exacto. Mira, una maestra de un CAM del Estado de México nos dice, ¿qué hacer cuando la madre de familia de un niño con discapacidad se le dificultan las 5 habilidades que nos mencionó?
¿Qué hacer con la familia? Este trabajo, cuando tú trabajas para una asociación o una institución y quieres aplicar el mindfulness, sí es bien importante que primero lo trabajen los papás. ¿Cómo le puedes hacer? Brindando información. Creo que la información es la herramienta más adecuada. Estar informados, si tú le expones a esta persona los beneficios, si vas explicando y vas de la mano y le comentas, mira, no te va a tomar mucho tiempo hacer eso, son pequeños esfuerzos que vas a ir haciendo que van a sumar, te pudiera ser efectivo, pero creo que ese es un reto que tenemos todos. Trabajar con la familia es una labor muy importante, muy compleja y que se necesita mucha, mucha paciencia y contacto constante. Eso es lo que yo diría, repetición y constancia y paciencia. Muchas gracias. Mira, yo creo que esta pregunta la han hecho diferentes personas, diferentes madres de familia sobre todo, cuyos hijos tienen diferentes discapacidades, ya sea síndrome de Down, autismo o ¿cómo se llama? O TDA. Y dice, mi hijo tiene autismo y tiene muchos problemas de ansiedad por la comida y no lo puedo regular. ¿Qué puede hacer, no? Puede ser ansiedad por la comida o puede ser ansiedad por alguna otra situación que estén viviendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para regularlo? En sí, para regular una ansiedad que ya está más arraigada a la persona y que ya pudiera inclusive ser más patológica, creo que nuevamente volvemos a buscar una terapia indicada para esta persona. El mindfulness te va a ayudar a que con el día a día se vaya facilitando todo el proceso, te va a ir ayudando a que con la práctica la persona pueda alcanzar ese nivel que tú estás deseando, pero no te va a cambiar la condición de la persona, si me explico, ni la necesidad de tener una terapia. Entonces, ¿qué pudieras hacer? Busca la terapia más indicada para esta persona y complementalo con mindfulness, complementalo, vele introduciendo alimentos lentamente, hagan de la comida una experiencia positiva, busca la manera de hacerlo agradable para que se vaya poco a poco exponiendo esos alimentos que quizás no quiera consumir, cosa que es muy común en personas con trastorno del espectro autista. Entonces, también habrá que ver nuevamente, centrarnos en la realidad y ver que para algunas personas un avance chiquitito va a ser gigantesco y que no todas las personas vamos a lograr el 100 en las 5 habilidades, ni todas las personas vamos a lograr el 100 en la inteligencia emocional, porque tenemos una realidad y hay que aceptarla tal cual es y tratar cada día de mejorarla, aunque sea un poquito. Y si logras que se mejore un poquito, ya avanzaste muchísimo. Muchas gracias. Mira, ya se nos acabó el tiempo. Te voy a hacer una última pregunta que yo creo que les va a ayudar mucho a muchas mamás y papás. Y dicen que si les puedes dar una o dos estrategias más para cómo trabajar en estos momentos de crisis en casa con sus chicos con discapacidades. Les voy a dar otra estrategia que a mí en lo personal me funciona muchísimo cuando no sé qué es lo que me está pasando, pero claramente tengo algo mal, alguna emoción que estoy sintiendo y que no la sé identificar al 100. Esta estrategia se llama escaneo y lo que puedes hacer nuevamente en tu silla, acostado, como tú lo prefieras hacer. Sin embargo, si se puede estar en posición horizontal, mejor. Lo que vas a ir a haciendo es escanear cada parte de tu cuerpo. Vas a estar acostado y vas a empezar a concentrar toda tu atención en los dedos del pie y concéntrate en ellos, muévelos un poquito, centra tu atención. Así vas a ir con cada parte de tu cuerpo. Una vez que ya hiciste tu escaneo, ahora sí identifica qué parte del cuerpo siento que algo está diferente. Puede ser mi respiración está diferente, puede ser que me siento muy tenso, puede ser que me duele el estómago. Y una vez que tú logras identificar eso, pon tus manos sobre esa parte nuevamente y comienza a respirar. Creo que lo más importante, nuestro cuerpo es nuestro principal indicador y el más chismoso de las emociones que puedas sentir. Si tú las sabes encontrar en tu cuerpo, vas a poder mucho más fácil identificarlas. Entonces, hacer ese escaneo creo que es muy, muy bueno.
También otra estrategia que te puedo decir es que intentes hacer ejercicios de yoga de estiración, no yoga de meditación, yoga de estiración. Hacer diferentes ejercicios en los que tus músculos estén estirando te va a ayudar a desplazar tus emociones a las sensaciones que sientes en tu cuerpo. Entonces, estos ejercicios creo que pudieran ser benéficos para cualquier persona. Muchas gracias, Natalia. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te vamos a pedir que si puedes entrar a la página de Facebook y poner ahí las respuestas, porque hicieron más respuestas. Nosotros te vamos a mandar el resto de preguntas que hay en el chat, porque hay bastantes. Muchas felicitaciones por la claridad en la que estás exponiendo el tema, que es vital en estos momentos que estamos viviendo, de crisis que estamos viviendo, sobre todo en las familias, ¿no? Entonces te voy a pedir que puedas poner esas respuestas en, claro, Facebook, que sí, en tu presentación, que tienes muchísimos visitantes ahorita. Te agradezco muchísimo, Confe, te agradece muchísimo. Ahorita Alejandra nos va a dar algunas palabras para despedirte, y mil gracias, Alejandra, mil gracias a todos los participantes de esta charla, porque su presencia ha enriquecido con sus preguntas y participación todo lo que nos ha venido a platicar Natalia el día de hoy. Que tengan buen día. Gracias, Ale. Muchas gracias, maestra Liz, muchas gracias, Natalia, por tan excelente tema. Están llegando comentarios de que lo explicaste con mucha claridad, de felicitándote, de que es como un tema que ayuda mucho, justo como lo comentabas al inicio, ¿no? En esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, también en Facebook están muchos comentarios de felicitaciones, por si quieres darte una vueltecita y verlos. Y pues también Confe te agradece pues el tiempo, agradece a Andares por la participación en estos webinarios, que tú representas a Andares, que es organización afiliada a Confe, cabe recalcar. Y bueno, pues un aviso, se está llevando una carrera virtual, ya se ha comentado en seminarios anteriores, pero pues queremos como seguirlos invitando a que donen. Es una iniciativa para apoyar a distintas organizaciones que trabajan en distintas causas, entre ellas pues discapacidad, y ahí entramos nosotros. Entonces, Confe participa con un equipo de 30 organizaciones que son parte de la red, y pues quisiéramos que nos apoyen las personas que están conectadas en Zoom, las personas que están conectadas en Facebook. Les vamos a dejar la liga ahorita en el chat y también en el Facebook de Confe, para que pues puedan apoyar como a las organizaciones que han estado apoyando este tipo de webinarios. Si en algún momento pues les ha servido como la información, que esa es la idea, ¿no? Que se nutran, se capaciten, y Confe pues necesita el apoyo para poder subsistir junto con otras organizaciones esta contingencia. Entonces vamos a dejar la liga, pueden hacer un donativo desde 100 pesos y la meta llegará al 24 de mayo. Se va a hacer una carrera virtual como forma simbólica de representar que pues todos podemos llegar juntos a la meta. Cualquier duda vamos a estar posteando en el Facebook de Confe. Y pues muchísimas gracias de nuevo, Natalia, gracias de parte de Confe, gracias a Andares, gracias a Adelante Niño Down, a Familias Extraordinarias, en fin, a todos los que estamos en este momento. Y pues los esperamos mañana para, va a haber una actividad lúdica para personas con discapacidad, para niños, jóvenes, adultos, a las 4 de la tarde. Vamos a estar posteando ahorita en redes sociales. Va a ser una dinámica diferente como ha estado pasando en estos días, porque ya solamente se va a dar el ID para que todos los chicos que se conecten se puedan ver a través, ¿no? Entonces, pues vamos a estar invitándolos a la siguiente semana también. Y me parece que es todo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, les voy a dejar el link antes de que nos vayamos, en lo que nos vamos desconectando. Entonces, pues me parece que es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Confe. Muchas gracias, Karen. Bueno, por mi parte.